son unas obras de teatro. Bajo solicitud de estudiantes de 16 a 25 años de educación media superior y superior, pueden tramitar su seguro médico ante el IMSS sin costo alguno del trámite u atención de su salud, informaron autoridades delegacionales del IMSS en Michoacán. Que todos los estudiantes de los planteles educativos del sistema medio superior y superior también tienen derecho a recibir las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad. Las prestaciones en especie son la atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria exclusivamente. En este tipo de seguros, pues no hay lo que es el pago de subsidios o prestaciones en dinero, son exclusivamente prestaciones en especie. Asimismo, el jefe de servicios de afiliación y cobranza, Carlos Alberto Ramírez Ramírez, detalló que con corte al 31 de octubre llevan 200.703 estudiantes afiliados y trajo a cuenta quien paga el servicio médico de los jóvenes es el gobierno federal. Ninguno, es totalmente gratuito este seguro para los jóvenes. Quien hace el pago del aseguramiento al instituto es gobierno federal. Nos paga la cuota anual sobre un salario mínimo por cada estudiante que está registrado. Ramírez Ramírez recordó que todos aquellos que no cuentan con un sistema de seguridad social pueden tramitar el seguro para estudiantes y la vigencia es mientras dure su vida académica, además de contar con seguro de atención de enfermedades, maternidad, farmacéutico, entre otros. Algunos de los requisitos para tramitarlo: primero, se debe solicitar al control escolar de su centro educativo con los siguientes documentos. Número de seguridad social, CURP, nombre, edad, sexo, fecha de nacimiento, lugar de residencia, por ejemplo el municipio, domicilio, nombre de los padres y solicitud del servicio. Posteriormente, se debe acudir a la unidad médica familiar del IMSS asignada para tramitar en ventanilla de filiación el carnet de atención médica con documentos de identificación y dos fotografías infantiles. Con imágenes de Julio César Maicot para IMTV, Gerardo Castillo Reyes.